Aunque vengo poco, entre el club, fundadores del club, allá hace muchos años, mucha gente con el club. Esta es una función pública y estamos trabajando sobre el proyecto de la donación del terreno de parte del municipio al Club Tiro Federal. Ha sido presentado en la Comisión de Obras Públicas y lo presentamos con Pablo Elizondo. En la Comisión de Obras Públicas del Consejo Deliberante, ya salió el expediente del Consejo Deliberante con el informe de la Dirección de Catástrofe de la Municipalidad. Hay una conversación previa con el señor Intendente para que podamos sacarlo rápido y podamos tener, si está dada la condición y el predio no está solicitado por nadie, que no tiene ningún problema dentro del catástrofe que tiene la Municipalidad, de poder seguir peleando al terreno para que se lo den al club. Hoy estuve en el Consejo Deliberante, siguiendo el expediente. Bueno, el expediente ya pasó por el informe de la Municipalidad de la Obra Pública. Mañana me ocuparé de ese tema personalmente, los tipos de radio, los tipos de club. Y a través de la Intendencia vamos a hacer todo lo posible y lo imposible para que ese terreno sea para este club. Así que no solo yo como miembro del club, sino entre el radio necesito el apoyo de todos. Algunas voces también se hagan escuchar en los ámbitos que pesan dentro de la municipalidad para que el terreno pueda ser dado a los tiros federales para el desarrollo del pueblo. La idea es agregar no solo el rugby, sino otras disciplinas deportivas para que se pueda usar para la gente de la zona. Así que la seguiremos luchando, la seguiremos peleando, es una noticia de hoy esta mañana. Así que bueno, espero que salga lo mejor posible. Los tiempos del Estado no son los tiempos y la ansiedad de este deporte, de este club. Así que bueno. Espero que salga bien, que tengamos la bendición y podamos tener ese premio.